Muy buenos días a todos, soy Fuego, bienvenidos a Pokémon Ash Gray 2. Bienvenidos chicos a esta grandísima serie y vamos a continuar. En fin, compañeros, estamos aquí en la isla para la pelea contra Drakey. A ver, mucha gente me ha dicho Fola levelea. Ayer hice 12 horas en directo, no me da tiempo literal a levelear. O sea, es que no puedo literalmente, me cago en la cona. Ya que no estamos en un loque, pues tampoco le estoy dando una importancia extrema maravitupenda. Tranquilos, que el siguiente loque se viene dentro de muy poco. En cuanto acabe este, esperemos que el sábado a lo mejor empieza el nuevo loque. Y además va a ser un loque que todo el mundo me ha pedido que haga un loque de aquí, o sea, yo no digo nada, pero el loque va a ser, madre mía, me entran ganas de llorar solo de pensar el loque, el reto del loque y de absolutamente todo. No digo nada y lo digo todo. Pero, en fin, mientras tanto, chicos, podemos estar aquí y ya está. O sea, hay mucha gente cabreada en plan, Fola, ¿por qué no leveleas el Squirtle? Me cago en la cona. Chicos, es lo que hay. Y también mucha gente me ha dicho que ponga el Snorlax. El Snorlax no es titular en la Liga de Yoto, por lo tanto, no lo pongo titular. Este va a ser el equipo y ya está. Pikachu, Squirtle, Lapras, Bulbasaur, Charizard y Tauros. A ver, compañeros, hay que decir que no sé hasta qué punto va a ser difícil o muy difícil ganar a Drake, que es el líder de gimnasio. O sea, perdón, el campeón de la liga. Vamos a ver cómo de complicado es. ¿Tengo un poco de miedo? Sí, tengo bastante miedo. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo correctamente. Yo creo que se va a poder, sinceramente, ¿eh? Yo creo que podremos. Vamos a hacer todo lo posible. Vamos a pillar 10 restaurar toditos. Y ya estaría. Y yo creo que con esto, sinceramente, con los revivirs y los restaurar todo, yo creo que podremos pasarnos a Drake, aunque esté todos los Pokémon estén por encima mía. Yo creo que haciendo canto mortal, haciendo tóxico, protección, etcétera, etcétera, yo creo que vamos a poder ganar. Ahora, puede que no, puede que failemos bastante fuerte y espero que no. ¿Has estado en el Palacio de la Victoria en la parte superior de la isla? No. ¿No lo has hecho? Creo que debería... Vale, parte superior de la isla. Vamos a ir a la parte superior de la isla, porque aquí a la derecha he visto algo antes fuera de cámara que he dicho, coño de la madre, ¿qué cojones es eso? Así que vamos a mirarlo, ¿qué es esto de aquí? Aquí veo un... ¿Será esto? A ver, ¿hola? Drake es un entrenador muy fuerte de Pokémon, ten cuidado de no subestimar su fuerza, Ash. La verdad es que creo que la estoy subestimando un poquito, no te lo voy a negar. Esperamos mucho de tu participación en la Liga Naranja, buena suerte contra Drake, Ash, seguro que ganas. Madre mía, ¿esto es el palacio? Palacio de la Victoria, el hall de la fama de la Liga Naranja. Madre mía, que llegamos ya, chicos. Que llegamos ya, es que no hay más, o sea, es que... No, es esto, ¿no? Estadio Pomelo, a ver, ¿qué es? Vine desde Kanto para ver el próximo combate por el título de campeón de Pomelo. Madre mía. Vaya locura, el estadio de Pomelo es enorme. La verdad que sí, eso dijo ya. La verdad es que es jodidamente enorme. Pero jodidamente enorme. Ok, y esto es el hall de la fama, ¿no? Ahí está Drake, chicos, ese de ahí es Drake, ¿eh? Madre mía, amigos. Es la huella de uno de los campeones de la Liga Naranja. Oh, mamá. Es la huella de uno de los campeones. Oh. Me pregunto si alguna vez habrá un entrenador lo suficientemente fuerte como para triunfar sobre nosotros. Ese es Drake. Oh, hola, entrenador. No te había visto antes. ¿Cuál es el problema? ¿Tienes las 4 medallas del equipo naranja y estás buscando al campeón? Vaya, la suerte está de tu lado. Lo acabas de encontrar. Me llamo Drake, campeón del archipiélago naranja. Mis Pokémon y yo nos estábamos quedando un poco oxidados debido a la falta de entrenadores interesantes. Espero que seas un buen entrenador, Ash. Te estaré esperando en el Estadio Pomelo. Ay, 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 chicos, ¿qué está ahí, Drake? Que yo pensaba que era este de aquí. No, este no es. Este es el típico Domadragón y ya está. ¿No te encanta la fuerza del poderoso Dragonite? Espero llegar a ser igual de poderoso que él. Madre mía, chicos, estamos en la mierda, ¿eh? Estamos en la mierda. Dragonite es uno de los Pokémon más fuertes del mundo. Quizás por eso por lo que Drake hace años que no pierde. Madre mía, chicos, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar, ¿eh? Nos va a dar muy duro, ¿verdad? Nos va a dar muy, pero que muy duro contra el muro. Vale, aquí arriba no hay nada. A ver por la parte de arriba de Pomelo. ¿Hay algo por aquí? ¿O no? Hola, niño. ¿Qué pasa, Premo? ¿Qué pasa, Premo? Vaya pasada, ¿tienes todas las medallas de la Liga Naranja? Sí, tengo todas las medallas. Y aquí... Hola, he entrado por aquí. La verdad es que no tengo ni idea, ¿eh? Hola, buenas. Ha estado en... Vale, no, joder. Vale, espérate, voy a decir que sí. A lo mejor si digo que sí, me dice algo. Sí, es hermoso, ¿verdad? Drake es el campeón más reciente que dejó las huellas de su Pokémon. Vale, ese es el palacio, pero no el estadio. Donde tenemos que ir ahora es en el estadio. Y yo creo que sin más dilación, chicos, vamos para allá a testear un poco cómo va a ser el combate. Es posible que no lo gane de primeras, o sea, avisados estáis. Es muy posible, vamos a intentar intimidar, jugar con Tauros, intimidar, etcétera, etcétera. Lo veo importante, pero es que no sé con qué Pokémon empieza, tío. ¿Con qué Pokémon empezabas? Ay, 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 que llegamos ya, chicos. ¡Qué miedo me da esto! Para obtener el trofeo del ganador es necesario que ganes una batalla. Normalmente necesitas derrotar al alto mando antes de enfrentarte a un campeón regional, pero aquí es distinto. ¿Eso hace que ganar la Liga Naranja sea más fácil? No lo sé. ¿Sí o no?
Yo creo que sí, la verdad. Drake no ha sido vencido en mundo en mucho tiempo. Hay personas que dicen que él nunca ha sido derrotado. Bueno, tranquilo, tranquilo, yo sí. Lo voy a derrotar. Muchos entrenadores usan solo un tipo de Pokémon, pero no Drake. Él usa un equipo muy versátil. Madre mía, me va a dar por el culo. ¡Me va a dar por el cua! ¡Eso es! Ha llegado el combate por el trofeo de ganador. ¡Puedes hacerlo! Madre mía. Vale, chicos. Pues se viene, ¿eh? Se viene. Después de pasar por todas las islas del archipiélago naranja, una región que me ha sorprendido gratamente, una serie que me ha encantado hacerla, lo digo completamente en serio, aunque haya sido la menos vista del canal, me da igual, me ha flipado, me ha encantado. Hoy toca pelear y ponerle fin a este archipiélago naranja. Estoy vigilando la entrada a la arena de batalla del estado Pomelo y ya estaría. Me estoy dando cuenta de que me he quedado sin batería en la cámara, chicos. Se va a apagar en medio del episodio, estoy convencido, me va a cagar en la cona. Solo a los entrenadores con las 4 unidades de gimnasio del equipo naranja se les permite ir más allá de esa puerta. ¡Wow! ¡Wow! Tiene las 4 unidades del equipo naranja, así que debe ser el entrenador que ha mencionado Drake hace un momento. Drake te espera en la arena del estadio Pomelo. Cuando estés listo debes cruzar la puerta del norte. ¡Buena suerte! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía, chicos! ¡Ah! ¡Miedo! 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 Estás esperando un momento hasta que comience la batalla. Puntos suspensivos. Ahí está. Más puntos suspensivos. El presentador empezó con los preparativos para comenzar la final. Ay, 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 ay. Dios. Bienvenidos a todos, Pokéfans. El estadio Pomelo está lleno de emoción. Avanza por aquí para enfrentarte al campeón de Pomelo, Ash. Ash Ketchum de Pueblo Paleta. Bienvenido al estadio, Ash. Buenas. Debes de ser un excelente entrenador para haber llegado hasta aquí. ¿Estás listo para un combate completo de 6 contra 6? Eso es lo que quería escuchar. Claro que estoy preparado. Realmente no. Buena suerte, Ash. Gracias, Drake. Se viene, ¿eh? Se viene, se viene, se viene. ¡Vale! ¡Pues pelea! ¡Ash contra Drake! ¡Alto mando! ¡Campeón, mejor dicho, del archipiélago naranja! ¡Campeón Drake! ¡Me saca un dito! Nivel 50, holy moly macaloni. Vale, intimidamos, intimidamos, intimidamos. Lo cual está de puta madre. Intimidar está de puta madre, porque ahora podemos cambiar a nuestro amigo. ¿A quién cambiamos? ¿A quién cambiamos? ¿A quién cambiamos? Creo que voy a cambiar a Charizard, fíjate lo que te digo. Más que nada porque tiene demolición. Y eso puede ser interesante. Transformación a Charizard. Bueno, espérate, lo mismo me he equivocado aquí, Lo mismo tenía que haber esperado Tenía que haber esperado, chicos. Tenía que haber esperado, tenía que haber esperado, tenía que haber esperado, tenía que haber esperado, tenía que haber esperado. Pero molto esperado, Molto esperado. ¡Wow! ¡Qué cagada, loco! ¡Qué cagadón! ¡Qué cagadón! Acabo de. ¡Qué cagada! ¡Qué cagada, chicos! ¿Va a hacer demolición posiblemente? ¿O va a hacer golpe aéreo? Vale, cambiemos a Lapras. A ver, Lapras, todo tuyo, amigo. Ay, 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 golpe aéreo. Vale, me va a quitar mierda a golpear a priori. Vale, perfecto. Vamos con Surf. Ahí está. ¡Son más rápido! Lo cual es que el analítico. Ah, claro, es porque tiene. Tiene el... ¡Oh, my God! Tiene las características del dito de mi Charizard nivel 29. Así que soy más rápido. ¡Vale! Perfecto. Uno menos. Vale, dito fácil. Fácil, sencillo para toda la familia. Bien, 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 bien. Siguiente, Onix. Vale, Onix hay que seguir con Lapras. O sea, hay que seguir con Lapras, chat. Vale, Surf, avalancha. A ver cuánto me quita la avalancha. Va a hacer pupa esto, ¿eh? Va a hacer pupa, pero tiene que aguantar. O lo aguanta bien, no retroceda, por favor. Ahí está, utilizamos Surf. Es tierra roca, así que a priori tiene que morir de un golpe. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole, ole, ole, ole los caracoles! ¡Ole, ole los caracoles, chicos! Vale, Dragonite. Ok, Dragonite. Sacamos a Squirtle. Tranquilos, 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 tranquilos. Que no cunda el panique. Que no cunda el panique. Saca, va a hacer rayo posiblemente, Posiblemente este Dragonite tenga rayo. Vamos a utilizar, Utilicemos, por favor, te lo pido. Dame la hiperpoción para Lapras. Hiperpoción en Lapras. Perfecto, tengo rayo hielo de Lapras. Si Lapras consigue aguantar un enfado del Dragonite, estamos bien. Vale, enfado, me mata evidentemente de un golpe. Lo sabíamos, es algo que sabíamos, ¿vale? Mata un Pokémon ese maldito Dragonite, cuidado, Vale, ahora Tauros, intimidamos, O sea, clave intimidar. Clave, clave, clave. Intimidamos, perfecto. Va a hacer enfado. Mata de un golpe, ahí está. Vale, 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 vale. Y ahora... Lapras, rayo hielo, chicos. Rayo hielo. Está confuso. Está confuso. Parece que no va a utilizar o no tiene para utilizar este rayo. Yo pensé que iba a tener rayo, pero no. Vale, rayo hielo nosotros.
que se llena a sí mismo, por favor. ¡Bien! Se llena a sí mismo, chicos. Y el rayo hielo tiene que matarlo. Es por 4. Dragonite, 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 muérete, muérete, muérete. ¡Un PS! No me lo puedo creer. Vale, utiliza restaurar todo. Vale, vale, está dentro. Está dentro de lo que queríamos. Está más o menos dentro, ¿vale? Lo cual me gusta. Ok, rayo hielo de nuevo. A ver si le hace crítico. Hace millones de años que no hago crítico, compañero. Hazle crítico, por favor. Un PS de nuevo. Un PS de nuevo, o sea, antes le hemos quitado, le hemos dejado un PS. Después de que se hiera a sí mismo, ya le dejo lo mismo. Restaurar todo de nuevo. ¿Esto qué es? ¿Una broma? O sea, ¿por qué se queda un PS siempre? What the fuck? ¿Min damage y max damage? ¿De verdad? No lo creo, ¿no? No lo sé, chicos. No lo sé, chicos. Rayo hielo. Otra vez se queda. Esta vez no ha sido un PS. Rayo lo de nuevo. Hiperrayo. Lapras. 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 ¡Lapras! ¡Buuuu! ¡Aguanta! ¡Genialítico, chicos! ¡Popo! ¡A tu casa, Dragonite! Vale, le quedan dos malditos Pokémon. ¿Qué Pokémon te queda? ¿Qué Pokémon te queda, amigo? ¿Qué Pokémon? Nivel 41, lo cual es genial. Next, Venusaur. Wow, Venusaur, tú. Uf. Venusaur es un problema, amigos, ¿eh? Venusaur es un maldito problema, amigos. Pero un problema bastante, bastante gordo, ¿eh? Uf, es que le quedan tres Pokémon todavía, le queda un huevo, ¿eh? Sofoco, chicos. Bomba lodo, me mata de un golpe, ¿eh? Bomba lodo me mata de un golpe, chicos, cuidado, ¿eh? Crítico. ¡Este Venusaur es un problema, eh! Uf. ¿Qué hago yo aquí? A ver, la idea es Lapras. La idea es Lapras. La idea es Lapras. Hay que curar, eh. Hay que curar. Hiperpoción a Lapras, intentar revivir también a quien sea. A ver qué me hace ese Venusaur a mí. Bomba lodo, a ver lo que le quita la bomba lodo a mi Bulbasaur. No debería de hacerle demasiado daño, vale, perfecto. Ahora, vale, estamos bien. Revivimos a Chorizor. Vale, día soleado. Buah, va a empezar con los rayos solares, eh. Va a empezar con rayos solares, amigos. Buf. Buf, buf. Problemas, eh. Rayo solar es un puto problema, eh. Si el bomba lodo me sigue matando de un golpe, el rayo solar es un puto problema. Bomba lodo, vale, perfecto. Me deja a poco PS, perfecto. Vale, vamos a intentar gastar ese día soleado. Aunque no sé si se gasta en este juego el día soleado, eh. Tengo dudas de si se gasta el día soleado o no se gasta, la verdad. Vale, hiperpoción de nuevo. ¿Qué vas a hacer ahora? Bomba lodo de nuevo. Vale, es que no tengo nada, chicos, porque la drenadora no la afectan. Y el somnífero tampoco la afecta, Síntesis me curo entero. Puedo gastarle. Puedo gastarle todos los PPs. Giga drenado. Le quita poco a poco, chicos. Síntesis me mata. Vale. ¡Lapras! ¡Lapras! A ver. Tengo dos opciones. Dos opciones. Creo que la mejor es hacer canto mortal. Látigo cepa. Vale, no tiene rayo solar, eh. Madre, ¿qué dices? Crítico. ¡Crítico! La madre que me parió. Vale, canto mortal. Genial, 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 genial. Canto mortal está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Vale, voy a revivir a Bulbasaur. Vale, Lapras muerto. Ok, Bulbasaur. Ahora vamos a revivir a Lapras. Vale, le queda un turno. Como sé que va a cambiar, voy a meter ahora drenadoras. Vale, cambia a Drake. A Venusaur, perdón, a Electabuzz. Vale, 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 vale. Drenadoras. Bien, bien, bien folita, bien folita. Bien folita, bien folita, bien folita, bien folita, bien folita, bien folita, bien folita. ¡Bien! Vale, tiene puño trono este Electabuzz, evidentemente. ¿Qué va a tener si no? ¿Qué va a tener si no? ¿Qué vas a tener tú, Maboy? Vamos a meter somnífero, chicos, psíquico, F. Tiene psíquico. ¡Separo la cámara! ¡Separo la cámara! ¡No aguanta! ¡Duérmele! ¡Bien! Vale, ya estoy aquí. ¡Bien, bien, bien! ¡Aguantó el psíquico!
aguantó el psíquico y encima le hemos dormido de puta madre. Ahora es momento, ya que está dormido, de meter un giga drenado. Ay, que utiliza la cura total, me da igual, giga drenado, mira el daño que le hace, mira el daño que le hace. Pra, 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 pra. Y encima las drenadoras le siguen haciendo un poquito más de daño. Así que a priori ahora más giga drenado. El psíquico, creo que ahora Bulbasaur debe de aguantarlo. Puede ser. ¡Sí! La aguanta y el giga drenado se lo carga. Adiós, Electabuzz. Adiós, Electabuzz. Vale, le quedan dos Pokémon. Dos Pokémon. Dos Pokémon. Vale, ¿a quién sacas? ¿A quién sacas, amigo? Gengar. Hostia. Pikachu. Es el momento de Pikachu, chicos. Es el momento de Pikachu. Y tengo que hacer rayo porque hay un día soleado. Vale, vale, ya no hay sunlight. Toca hacer rayo, yo creo, Rayo, chicos, somos más rápidos, somos más rápidos. Somos más rápidos. ¡Va, Pikachu, matado de un golpe! ¡Por favor, te he aguantado para este momento! ¡Paralizado! ¡Vamos, bola sombra! Pero la parálisis ya me vale todo. ¡Aguántalo, Pikachu! ¡Lo aguanta! ¡Cerdo de mierda! ¡Cura total! Da igual, ha hecho cura total, no ha hecho restaurar todo, así que el rayo le revienta. ¡Pam! Vale, le queda uno. Le queda uno, le queda uno, le queda uno, le queda uno. Le queda el Venusure. Aguantamos. Porque tengo que curar. Tengo que curar. Hiperpoción a Lapras. Me mata el Pikachu. Y ahora está paralizado. Da igual, canto mortal. Canto mortal, chavales. ¡Canto mortal, chavales! Y en tres turnos, esto finiquitado. Creo que el combate ya está ganado. Vamos a ganar a la primera. Al entrenador Drake, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, chavales. Rayo hielo. Madre mía, si le mata ya de rayo hielo a Lapras. Si se lo hace sin ni siquiera utilizar el canto mortal, yo ya me voy de la life, Ojito, otro más y le mata, Creo que ganamos, Látigo Cepa me ha hecho crítico antes, así que ahora no me debe de quitar demasiado. No me quita demasiado, así que da igual. El canto mortal hubiese dado igual. El canto mortal, lo bueno que ha hecho ha sido que ha obligado el cambio. Así que da igual, rayo hielo. Y este Pikachu se va para... Perdón, Venusaur se va para el suelo, campeón. ¡Campeón de la Liga Naranja, chavales! ¡Chocar esos five! ¡Oh, my fuck! ¡Hostia, qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Campeón de la Liga Naranja, chavales! ¡Ahí está, ahí está! A ver, no voy a sacar la copa porque no es un loque. No es un loque como tal. ¡Pero campeones! ¡Felicidades! ¡Ah, es me ha derrotado completamente! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y así es el ganador! Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Bien, chicos, bien. Él lo ha hecho. Todos lo lograron juntos. Fue un combate Pokémon de alta calidad, Ash. Entiende que tu victoria no fue solo tuya. El vínculo que compartes con tus Pokémon es maravilloso. Has demostrado que eres digno de recibir esto. Me da el trofeo naranja. Puso trofeo naranja en el objeto de Key Battle, Key Items, el objeto clave. Realmente mereces este trofeo. Eres un gran entrenador Pokémon. Ahora vamos a registrarte en el Salón de la Fama de la Liga Naranja. Coloca la mano en la tabla de piedra para marcarla con tus huellas. Se viene, chicos. Se viene, campeón de la Liga Naranja. Dios mía. Combatazo, o sea, combatazo. ¡Woo! Pa-pa-ra-pam, pam, pa-pa-pam. Ahí está, Tauros. Squirtle. Qué niveles de mierda, Lapras. Bulbasaur, clave Bulbasaur, Charizard, no tan clave. Y por supuesto, Pikachu, que ha sido el dios. Pikachu ha sido absolutamente dios, chicos. Absolutamente dios. Y ahí está, campeón. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Eres campeón de la liga, 15 horas de juego. No está mal, está bien. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Oh my god. ¿Se piran? Vale, creo que hay que ir al palacio, ¿verdad? Una sonrisa. Oh my god. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Woohoo! Dejar un like, chicos. Gran serie, O sea, gran serie. Un roja por Calarie. A ver, a priori, chicos, creo que queda el evento de el... de la película Pokémon 2000 de Lugia. Así que yo creo que mañana lo haremos. Pero, wow, O sea, de puta madre, está guapísimo.
Ha estado mazo de guapo. Mazo de guapo. Bueno, nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Me encantaría que dejarais un like, comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos mañana. Mañana con más. Venga, chicos, un saludo y hasta la próxima. Estoy en directo ahí en Twitch por si queréis pasaros, ¿eh? Venga, chicos, chao. Tienes que usar el código Folagor. Tienes que usar el código Folagor. Si no lo usas, muchas cosas te van a pasar. Si no lo usas, en Fortnite vas a pelear.